alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a Los Magníficos. Amigos, locos por los autos, ¿cómo están? Esta vez estamos en un video más y esta vez toco un tema bastante interesante hablar de los híbridos. Y estoy aquí con mi amigo Rolando Reynoso de Válvula de Escape. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido como siempre. Amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un programa más. Hoy tenemos un programa súper chévere que vamos a hablar acerca de esto de los... Bueno, tuvimos bastante éxito, sí, y tengo que dar un agradecimiento a ustedes, amigos, el público vigente, pues, sí. Este tema de los vehículos eléctricos fue un boom, muy bien, la gente ha tenido muy buena aceptación con respecto a este video, y hacemos la segunda parte acerca de los micro híbridos, o los mild hybrid. Los mild hybrid o smart hybrid, porque luego nos dicen que no son micro híbridos o de vibración suave, pero bueno, ya saben, amigos, no se olviden que pueden, obviamente, visitar el rico restaurante Yari y Chaupimón. Un agradecimiento a Chaupimundo y al restaurante Yari, ubicado en diagonal a la mitad del mundo, una hostería completa. Para toda la familia, te lo recomiendo. Como pueden ver, un bonito lugar. Y también podemos hacer, acá no se olviden, turismo dentro de nuestro país. Y además también darles la apertura para que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales oficiales. Estamos como Fañas, estamos en todos lados. Y además, Válvula de Escape, amigo, que también estás en todas las redes sociales como Válvula de Escape. Es ese. Acá arriba te dejan una pestañita, ya saben. Además también que puedes suscribirse por $1 al mes. Y además así tienen algunos beneficios como hacer algunas consultas. Y muy pronto vamos a tener contenido específico para los miembros también que los estaban viendo. Amigo, tenemos un video esta vez bastante interesante y es vamos a hablar de los mild hybrid o de los mild hybrids, que es como estos temas acá que les han puesto acá a los micros híbridos, ya se dejen de pendejadas, más bien son micro híbridos o de hibridación suave. Y vamos a empezar por cómo funciona. Seguramente la gente que va a comprar este vehículo dicen, ¿cómo funcionan? ¿Son híbridos? ¿Son realmente lo que dicen? Porque es lo que al final te dicen, ¿no? Es híbrido y ni sé qué. ¿Realmente son híbridos, amigos, o cómo funciona? A ver, en papel, en realidad es muy sencillo. Pero en materia mecánica y todo eso sí es un poco más complejo. Ajá. Vamos más despuesito al tema de conclusiones, pero... Vamos a ver cómo funciona. Sí, vamos a ver cómo funciona. A ver, en esencia, ¿qué es el microhíbrido? El microhíbrido es una pequeña motorización que va con un apoyo en una batería eléctrica. Pequeña. Pequeñita. Sí. 48 voltios. Exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esta microhibridación? Solamente te ayuda a la arranque. Asistir al arranque. Asistir al arranque. Nada más. O sea, no es que tú vas a conducir muchos kilómetros con esa batería, no. O cosas así por el estilo. No es un vehículo híbrido. O sea, eso también cabe mencionarlo. Porque es muy diferente el vehículo híbrido al microhíbrido. El híbrido te ayuda, te asiste. Cuando vas a bajas revoluciones te asiste, sí. Pero caso contrario, los vehículos microhíbridos no. Solamente te asiste cuando tú arrancas el vehículo. Exactamente. ¿Ya? Entonces se podría decir que realmente, para que nos entienda un poco más, sería un híbrido de arranque. Correcto. Exacto. Es decir, que en el momento en que usted arranca, ¿no es cierto? Que el consumidor arranca el auto, ahí va a tener el apoyo eléctrico. Nada más. De hecho, inclusive muchos los casos, o la mayoría de casos, el auto ni siquiera puede mantenerse únicamente con el motor eléctrico, ¿no es cierto? Correcto. No puede, no se puede mover. Nada más te ayuda. En el inicio, ¿no es cierto? Al arranque, nada más. No es como el híbrido tradicional que ya te hacía, te suplía en ciertas maneras al motor eléctrico y realmente te daba un consumo de combustible. Claro, los híbridos, por ejemplo, el híbrido de Toyota, ¿qué es lo que pasa con el híbrido de Toyota? El híbrido de Toyota, si tú arrancas de 0 hasta 50, bueno, vamos a ver ahí si no me fallan los cálculos, de entre 40 a 50 kilómetros, funciona el motor eléctrico. Exactamente. Si pasa de ese kilometraje, pues empieza a asistir el motor a combustión. Hay un poco más de ayuda en el... Claro, por ejemplo, pude probar el Hyundai Sonata, una maravilla de coche, sí. Una aceleración brutal, ya. Pero, claro, tiene una asistencia completa híbrida. El microhíbrido, en cambio, no. El microhíbrido, aunque vamos a redundar en esto, en este puntito, pero el microhíbrido lo único que hace es enciendes el vehículo, arranca el vehículo y ahí muere el calor. Ya acabó. O sea, y lo peor de todo es que nos quieren vender la idea de que este vehículo te va a ahorrar combustible, te va a ayudar a que contamines menos al medio ambiente y cosas así por el estilo. Y amigo, no. Yo creo que inclusive podríamos dar que es como una especie de asistente al motor de arranque.
Más o menos. Sí, pues podría, güey. Y amigo, ¿qué te parece si pasamos más bien a qué nos vamos a esperar con este auto? Porque la gente debe decir, a ver, yo ya me lo compré y ya sé cómo más o menos funciona, pero ¿qué me puedo esperar si me compro un Tiggo 4 Pro, un Tiggo 7 Pro, el Hybrid, el mismo Suzuki Swift o el nuevo Gran Vitara que tienen este tipo de sistemas? Para que la gente va a decir, a ver, no voy a comprar este auto, ¿qué me voy a esperar después de un tiempo? ¿No es cierto? ¿Qué va a venir después de...? Y primero, que algo que sea radical. Y es que hemos hecho ya, nosotros hemos dicho el Suzuki Gran Vitara, el Swift, hemos hecho el Tiggo 7 Pro, el Tiggo 4 Pro, por el desconocimiento que hay en la gente que nos pide mucho esto. Y hemos ya tenido ahí, porque este tipo de sistemas no te van a ayudar a consumir menos gasolina. O inclusive, en muchos de los casos, obviamente, el costo por kilómetro es mucho más alto en relación a un auto a diésel o un auto a combustión normal. Y hemos dicho aquí la comparativa. Hemos hecho aquí la comparativa y la comparativa nos da en que un motor a combustión normal, tradicional. Exacto. No voy a decir la marca, pero me dicen que, me estás favoreciendo a tal marca o tal otra marca. No. Pueden ir a video. Pueden ir a ver. Pueden venir a ver el video. Pero estos vehículos que son a combustión normal son muchísimo más eficientes que los microhíbridos. Exactamente. Ya. Ok, vamos por. En un global. En un global. Son mucho más malos. Exacto, en un global son mucho más eficientes. Pero, ¿por qué nacen esto de los microhíbridos? ¿Para qué son los microhíbridos? ¿A quiénes benefician este tema de los microhíbridos? Exactamente. Porque recordemos que los microhíbridos nacen prácticamente en Europa. Por las regulaciones. Por las regulaciones que tiene el gobierno. Este tema de los mercados europeos son muy estrictos. Entonces, estos panas, estos compas, se inventaron este tema de los microhíbridos. Y que te dicen que no, que a través de que es un microhíbrido, tú puedes adquirir una etiqueta eco y más los beneficios. Porque, claro, este mismo vehículo en mercado europeo o español, por decirlo así, específicamente el país, se lo vende como un vehículo híbrido. No se lo vende como un microhíbrido, sino como un vehículo híbrido. Y ahí nacen todo este tipo de que, por ejemplo, con este puedes rendir de menos consumo de combustible, incluso el tema de las emisiones de gases son menores. Es que lo que yo digo, a ver, hay una cosa que hay que decir, por ejemplo, amigo, es que, claro, tú tienes una razón importantísima de ese tema de las regulaciones ambientales, porque para 2035 ya no van a poder vender autos a combustión. Y además, esta medida es ascendente. O sea, cada vez las regulaciones van siendo más fuertes hasta el año como tal. Entonces, para irse regulando, encontraron este tipo de sistemas microhíbridos o Repower para poder acomodarse y poder vender sus vehículos en ese campo. Bueno, el Repower también es otra situación. Recuerda que el Repower sustenta a través de un motor a combustión el tema eléctrico. Pero son lo mismo, ¿no? Son medidas para poder suplir. Exacto, son medidas de... Usando motores pequeños para... Sí, exacto. Porque es eléctrico. Entonces, al final, yo creo que este tema sí es importante conversar. ¿Por qué? Porque este tema de los consumos, ¿no es cierto? No es lo que uno se espera. ¿Por qué? Hay casos en que, por ejemplo, hay que decir, en el caso, por ejemplo, que hablábamos de Suzuki Gran Vitara o de Swift, que te prometían consumos más bajos, te prometen consumos más bajos y los hemos analizado en el tráfico. ¿Por qué? Porque en el tráfico ahí sí tú estás arrancando el vehículo y parando, arrancando el vehículo, donde ahí te va a asistir este tipo de medidas. Pero si tú vas, por lo general, en vía rápida, no vas a tener mucho el cambio en consumo. Y hemos hecho ya en los análisis que hemos hecho, tanto del Tiggo 4 Pro, Tiggo 7, o también del Suzuki Gran Vitara y Suzuki Swift, hemos explicado mucho de este tema, ¿cierto? Pero tampoco se alegren, compas. Porque si están diciendo, no, pues es que mira lo que dice Carlos Ruales de Fire. Dice que en ciudad consume menos y que es una asistencia. Pero ojo, este vehículo tampoco es recomendado para plataformas. Bueno, vamos al tema despuesito de conclusiones y ahí te dejaré ese tema pendiente, amigo. No, digo, más bien vamos a algo, y es que el siguiente punto que la gente se tiene que esperar es que por lo general en este tipo de vehículos van a tener que usar gasolina super o de tanajear, ¿no es cierto? Primero, ¿por qué? Porque tenemos acompañado un sistema mecánico bastante complejo. Hemos visto, por ejemplo, el caso del Swift viene doble inyector por cilindro, lo mismo del Gran Vitara. El otro caso viene con transmisión CVT, por ejemplo, en Chery, o también viene turbo aparte. Entonces, por lo general, para que no sufra el estrés el motor como tal por el peso, vas a tener que usar gasolina super. Así que, por ahí ya, como hemos comentado del tema del consumo, este tipo de cosas se van a salir por lo general y vas a tener un costo por kilómetro mucho más alto que un auto diésel o uno a combustión tradicional. Es verdad, amigo. Pues hay que tener en cuenta que todo lo que materializa este vehículo, sea de cualquier marca, conlleva a un mantenimiento. Más difícil. Más difícil. Por eso te decía al principio del programa. En esencia, es fácil entender cómo funciona un microhíbrido, pero ya cuando nos ponemos en materia para saber cómo funciona, pues ¿qué es lo que conlleva?
en que lleves este vehículo a la concesionaria, claro, en que tengas que dar un mantenimiento más exhaustivo incluso. Claro. Entonces, ahí los dejo a consideración, amigo. Sí, y realmente va a ser un mantenimiento más difícil porque tenemos más componentes que van a poder fallar, más costoso, ¿no es cierto? Correcto. Y obviamente, ¿esto qué nos va a llevar a que sea un mantenimiento difícil? A que lo que nosotros nos damos cuenta que hace el Danton y Power y este tipo de sistemas acá en esta región, porque en Europa puede ser que por las regulaciones, pero acá lo que hacen que es que tengas que ir directamente al concesionario a comprar tanto inclusive las piezas, puede ser, o hasta tener el mantenimiento como tal ahí, porque son tan complicados que no vas a poderlo llevar normalmente al amigo del mecánico que tienes tú al cercano. Exacto. Va a estar complicado también. Y ojo, porque en caso de colisión también es otro drama. Como son sistemas muy complejos que tienen demasiadas resistencias, claro, cámara de retro, que cámara de 360 grados, que por todos lados los sensores. Que también, tenga, la misma situación. Fake el motor. La misma situación. Aseguren, mi consejo, aseguren el vehículo. No lo compren, claro. Ya Chery está llevando vehículos al mercado económicos, estos microhíbridos, lo cual está bien. Aunque okay, más barato es el mercado, ¿no? Barato debe ser el Swift, ¿no? Sí, el Swift es el más barato. Pero tengan en cuenta, aseguren estos vehículos. Sí. Porque si es que no está asegurado el vehículo y no saben dónde conseguir repuesto, pues la aseguradora. Y botele la pelota a la aseguradora. Y te vas a ir un ojo en la cara para sí, una reacción de este tipo de autos, que es lo que hemos conversado en este tema. Tiene que ser un poquito más loco ese tema. Pero amigo, yo sobre todo, ya hablando de ese tema de los costos, como tú dices, vamos a especificarnos ya al tema de la batería. Porque hay mucha gente que nos dice, por ejemplo, claro, tengo batería pequeña, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me dura? ¿Cuánto es el tema? Y tenemos algunos datos, porque según Suzuki, cuando estuvimos nosotros en la presentación, nos habían comentado un poco de que era 150.000 kilómetros de garantía que tiene la batería. Correcto. Y tenía un costo de $800 en promedio una reparación de la batería, un cambio de la batería. Entonces, al final estamos encontrándonos que este auto, como tú dices, recomendado para trabajo, no, para nada. Porque ya hemos tenido varios comentarios en redes sociales. Amigo, ¿me puedo comprar el Suzuki Swift para hacerlo de Uber? Porque claro, tienes toda esa emoción de comprarte el vehículo, está barato. Y está chévere. Y está muy bonito. Es bonito. Está súper guapo el carro. Pero, claro, para meterlo a hacer Uber, y muchos refuerza algo. Consumir hasta menos gasolina. Exacto. No, nada que ver. Bueno, el Suzuki Swift yo creo que sí, porque sí. También es un motor pequeño y además de eso, tenemos una carrocería que no es tan grande, a diferencia del Suzuki Gran Vitara. Y vas a ver mejoras quizás en el consumo de ciudad. Sí, sé que sí. Correcto. Pero ahí viene el pero. Si, amigo, tú quieres comprarte un Suzuki Swift para hacerlo Uber, pues no te recomiendo. No. ¿Por qué? Ahí vienen nuestras razones, porque ya hemos hecho un análisis muy exhaustivo con respecto a este tema. Sí, que andan quitando los escapines. Sí, los escapines del profesor y la alfombra del panel, ¿por qué no? La duración de esta batería es un promedio de 150.000 kilómetros a 200.000. O sea, sí, dependiendo de. Pero por lo general, ¿qué es lo que pasa? Cuando haces este tipo de trabajos con plataforma, diariamente se recorre entre 250 a 300 kilómetros por día. Y eso lo dice Uber. Sí, eso lo dice Uber. O sea, no estamos inventando el dato. Pero muy importante entender esto, que la batería la tienes que reponer. Exactamente. Inevitablemente. Va a ser un costo extra. Sí, va a ser un costo extra. Y hablemos más. Que prácticamente, si son $800, es como reparar un motor. Y te va a costar más o menos, si hacemos a ver, 300 kilómetros más o menos al año, te saldría entre 100.000 y un poquito más de kilómetros. Y en año y medio, en 150.000, tendrías que cambiar la batería. A ese Uber. Y es lo que yo les dije a los directivos de Suzuki en aquel entonces. Le dije, chuta, qué chévere que hayan traído ese primer micro híbrido que viene con caja mecánica, pero era mejor que traigan uno sin diversificación. Sí. Una versión estándar. Que tenía. Exacto. Porque hay que decir, este tipo de sistemas tiene marcas como BMW, que eran sistemas más puestos como para gente que tiene un poquito más de presupuesto para poder suplir estos gastos. Pero cuando entran este tipo de cosas en autos que son muy económicos y nos va a decir la gente, no, pero es que ustedes ya no quieren que tengamos todo a la mano y todo el tema. Pero es que el problema es que hay gente que un presupuesto más bajo, que va con un auto de 17, como el Swift, o 19.990, que es que cuesta el Tiggo 4 Pro,
es gente que quizás no tiene el recurso para poder cambiar la batería, para poder estar pendiente de los mantenimientos en casa. Les va a salir mucho dinero. Además de eso, claro, y como tú lo mencionas, amigo, el tema del mantenimiento no solamente es ir al taller, sino el mantenimiento también, un mantenimiento preventivo también tiene mucho que ver. Claro. Esto de ponerle gasolina súper. Exactamente. Darle un buen tipo de aceite también. Un tipo de aceite. Sí. Y este debemos usar aceite especial. Sí, tienes que poner un aceite especial y darle una gasolina pertinente a tu vehículo. O más que especial el aceite que te recomienda el manual. Sí. Déjense de cosas, solamente revisen y digan, ah, o en la tapita de la gasolina puedes ver y ahí están los octanos que necesitan. O sea, no es a dónde irse, ¿no es cierto? Correcto. Realmente, hay carros que, por lo general, casi todos tendrán que usar súper, pero hay otros que son más factibles usar extra y otros que menos serán factibles, realmente. Amigo, ¿y así te parece? ¿Llegamos a las conclusiones? Vamos a las conclusiones. Wow. Conclusiones hay muchas. Sí. ¿Por qué? Porque hay el mercado, pues se está expandiendo a nuevas tecnologías para llegar al eléctrico. Para llegar al eléctrico, pero yo pienso que este vehículo o este tipo de vehículos con microhibridación no es lo que te vende. No es lo que te vende. No es lo que te vende. O sea, no nos pongamos en el tema de que es un microhíbrido y es un microhíbrido que te va a ayudar a ahorrar combustible, que te va a ayudar a emitir menos CO2. Claro. Pues no, eso así no funciona, señores, porque recuerden, como tú muy bien lo estás diciendo, tal vez para tramos cortos de ciudad que te asiste el motor microhíbrido, pues sí, es dable, es factible. Claro. Pero de ahí el resto no. O sea, el resto tú tienes que consumir el tema de gasolina de manera tradicional, que ya lo hemos comprobado en otros videos, que por ejemplo un Duster o que un Seltos consume prácticamente lo mismo. Ahora, claro, muchos dirán, no, es que un Seltos viene con dos bolsas de aire y el Chery, viene con seis, ¿cómo vas a compararlo? Estamos hablando del tema de consumo de gasolina y el tema de mantenimientos. Exactamente. Porque si nos ponemos a ver ciencia cierta cómo funciona el microhíbrido, compa, yo me voy por uno tradicional, amigo. Sí, yo creo que más bien inclusive no vayan por algo tan complejo. Si tienen, como siempre decimos, y mi auto es perfecto para todos, pero si tienen ustedes dinero, pueden ir por cualquier auto de estos sin problema. Correcto. Pero si ustedes tienen y están pensando para trabajo, si están pensando como ese auto inicial, no tiene mucho presupuesto, no vayan por ese tipo de sistemas porque para mí me parece el engaño del siglo. Realmente me parece a mí que para esta parte de la región, como es indicado para Europa, es otra cosa para regulaciones, pero para acá muchas de las marcas están aprovechando de ese cambio, de esa trascendencia de movilidad, para aprovechar que ustedes tengan que ir sí o sí al concesionario, el caso de ePower, ese tipo de sistemas, haciendo sistemas mucho más caros, repuestos que van a ser mucho más costosos y que a la final te prometen el tema de híbrido. Realmente no es un híbrido, no te va a dar un consumo o un costo por kilómetro mayor. Vas a terminar con un mantenimiento mucho más caro, pagando un poco más y a la final, como siempre hemos visto, el auto por lo general no te va a dar ni al año para que termines vendiendo en un patio de autos y terminas perdiendo. Y hemos visto casos acá terribles de gente y esperemos a ver también cómo este tipo de sistemas desarrollan en los próximos años para ver cómo realmente van manejándose, sobre todo acá en nuestra realidad, un poquito más diferente a lo que es Europa. A ver. En conclusión, amigos, ¿qué significa esto que sea un motor microhíbrido? Es una asistencia de arranque. Nada más. Nada más. ¿Se va a dar un poquito más de consumo más barato? No hagamos ciudad. Nada. No hagamos magia de esto en realidad. Tampoco digamos en que, wow, que es lo mejor del mundo, fantabuloso y toda la cosa. No, 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 señores. Esto solamente sirve como una asistencia de arranque que prácticamente le va a ayudar al sistema eléctrico, porque estos vehículos también necesitan mayor cantidad de energía por todas las asistencias electrónicas que tiene el vehículo. Pilas. Exactamente. Pilas. Sí, sí. Así quedamos, amigo. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video, donde a la final hemos desmentido varias cosas sobre este tipo de sistemas y esperemos que les quede a todos claros y nos pueden también dejar abajo en los comentarios todo lo que ustedes piensen sobre los negociados o las cosas que ya han venido viendo o si ya tienen, también puede ser para muchas de las personas su experiencia. Sí, sí, su comentario es muy importante, más aún con las personas de Suzuki, porque ya es un buen tiempo que Suzuki se ha vendido súper bien en Suzuki Swift y la verdad, sí, a mí me gusta mucho el Suzuki Swift, debo admitirlo. Pero sí tiene sus pros, tiene sus contras que ya los hemos declarado aquí en el canal.
Gracias amigos por estar hasta el final de este video. No se olviden que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales oficiales. Estamos como Fires, estamos en todos lados. Y además, amigo, a ti como correcto PC, ¿no? En toda la red. Sí, todas las redes sociales como Válvula Escape C. Aquí arriba te dejaré la pestañita para que vayas directamente. Además también que pueden ir a www.fallas.com y ver todas las noticias así muy calientes y recientes del industria automotriz ecuatorial y mundial. Muchas de las cosas que hablamos están ahí. Y además también que pueden, amigo, suscribirse por $1 al mes y ser miembros de nuestros canales. Y además, así pueden también apoyarnos y tienen algunos beneficios por algunas consultas que les decimos. Y también vamos a tener ya bastante contenido específico para ustedes, para los miembros, no como para una especie de ser recíprocos con quien nos da cuenta. Sí, correcto, porque nos dicen, no, es que recomiéndame tal carro, tal otro carro. Pero es un montón de mensajes. Sí, son muchos mensajes en realidad. Entonces vamos a hacer un video exclusivo solamente para miembros, recomendando vehículos acá en Ecuador. Ajá, eso sí, exactamente. Vamos a hacer uno más específico y otro más amplio. También vamos a presentar el canal después también. Sí, sí. Tenemos algunas cosas, algunas novedades para todos ustedes. Gracias a todos por quedarse hasta el final de este video. No se olviden también de darle like, suscribirse y poner la campanita también para que puedan estar siempre felices en estos videos. Aquí nos quedamos, amigos. Nos despedimos. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye.